secreto, el famoso biberón, pues recibimos la noticia de que su padre falleció. Luis, tengo entendido de que él tenía otra complicación. Sabes que esas personas a entrada en edad tienden a desarrollar ciertas situaciones de salud y encontrarse con una pandemia como el coronavirus que afecta directamente el sistema inmunológico, las defensas del cuerpo, pues complica todo. Recuerden que hace unos días en el live de Miguel, él estaba manifestando que estaba mejor, pero que todavía estaba en el proceso de recuperación y que anteriormente a esto también, ya hace semanas que Secreto viene diciendo que hay que orar por su padre, que pidan por él, porque es difícil realmente usted tener un ser querido en una situación como esta y pues tocarle de esta manera de usted verlo despedir de su entorno familiar y quizá un mes atrás, unos días atrás, esta persona tenía una buena condición de salud y una buena estabilidad dentro de lo que puede decir uno que poseía el padre de Secreto, porque como dice Chris, ya él tenía situaciones que le afectaban y también con la edad que tenía. Y hay gente que a veces no se cuida, no vamos a decir que es el caso de Secreto, pero cuando aparecen situaciones como esta del coronavirus, se le complica de manera terrible. Mira, Luis, solamente el que ha perdido un padre o una madre sabe y puede sentir, bueno, o puede acercarse y entender el dolor que en este momento Secreto está teniendo con la pérdida de su padre. Yo creo que al final la satisfacción de Secreto y quizás de sus otros hermanos debe ser que él cumplió su deber como hijo, que quizás en su momento, por producto de inmadurez, en algún momento todos hemos dado dolores de cabeza en nuestros hogares por alguna o X razón, porque a veces la inmadurez, la falta de experiencia que a veces uno tiene para ciertas cosas, pues no nos permite darle tranquilidad a nuestros padres. Pero yo estoy 100% segura que aún con el dolor que en este momento Odalis Pérez siente, él está tranquilo con saber que fue un buen hijo y que hizo todo lo posible para hacer que su papá se sintiese bien y orgulloso de él, que me imagino que ver y tener un hijo exitoso, mientras él pudo quizás observar la carrera de su hijo, al final él es lo satisfactorio de una situación como esta. Muchos de nuestros exponentes del género se sumaron al dolor Todos, la de mayoría, todos. Secreto. La mayoría, todos, postearon a través de sus cuentas en Instagram el pesar de la pérdida del padre de Secreto. Me llamó mucho la atención el de el supernuevo. ¿Por qué me llamó la atención el supernuevo? No solamente porque quizás él haya colgado un video a través de su cuenta de Instagram llorando, que quizás mucha gente le critique y dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué haces un video para subirlo? ¿Cuál es la falta de view? Pero de los muchachos al colgar este tipo de fotografías, yo creo que de los pocos que Secreto instantáneamente le respondió fue justamente el supernuevo. No sé qué tipo de relación quizás ellos tenían, pero sí. En ese momento, pues, el Secreto sí le comentó en la publicación y le dijo, te quiero mío, esto me está matando, bro. Entonces, quizás en estas circunstancias, en algún momento ellos han tenido algún tipo de cercanía o tuvieron, ¿verdad? El supernuevo y el papá de Secreto y quizás por eso, pues su dolor es un poquito mayor al saber también lo de la pérdida. Miguelo dictó a través de su cuenta de Instagram que iba a durar 24 horas sin postear nada, ni en su WhatsApp, ni en Instagram, ni en ninguna de sus redes sociales, en respeto al fallecimiento del padre de Secreto. Y a su misma vez, pues los muchachos, Shadowblow, Marvee y un sinnúmero de los exponentes urbanos estuvieron pues acompañando a través de las redes en su dolor a Secreto. Sí, claro, mira, tú sabes algo, Luis, que por una parte también Secreto está también feliz porque tú sabes que la niñez de Secreto no fue muy buena, pero al posicionarse como artista
y tener una vida estable económicamente, pues él, me imagino que sí, él ayudó en todo lo que pudo a su padre y le dio todo lo que pudo. Entonces me imagino que él tiene que sentirse satisfecho y conforme, porque todos somos hijos de la muerte, ¿verdad? Eso es lo único seguro que tenemos nosotros como seres humanos. Y nada, lo único que les deseamos es fuerza, voluntad para tratar de, porque esto no se supera. Tú sabes que la pérdida de un padre no es fácil, nunca se supera en la vida, siempre uno lleva ese sentimiento, pero nada, les deseamos fuerza para poder manejar la situación y que siga centralizado en todo lo que él desea en su vida, porque no es fácil en realidad. Eso es así. Mira que anteriormente a esta situación, Secreto siempre ha manifestado la buena relación que llevaba con su padre, lo importante que era él mismo también para Secreto. En la parte de su carrera, el señor, no me recuerdo el nombre, sí que apellido Pérez, pues hizo la función muchas veces de orientar a Odaly cuando estaba fuera de carril. Y esto es una responsabilidad enorme ante una sociedad, pues, que tiene muchas situaciones y tiene todavía muchas debilidades. El mismo Secreto en una de sus canciones, pues, ha manifestado cosas que hacía anteriormente y que hoy en día, pues, son diferentes, y que esa educación, esa forma de ver a papi y a mami comportarse, hicieron de que él tomara un rumbo y querer también lo bueno y ver a su familia, la que tiene actualmente ya formada, en una posición mejor a la que él pudo vivir en un momento en la Ciénega, que era el sector donde él residía. Esto ha marcado mucho, ya que Secreto siempre ha sido uno de los exponentes que se ha mantenido muy al margen junto a su familia de lo que es la farándula. Si tú te pones a observar de lo de Secreto, lo único que se conoce de Secreto dentro de la farándula o dentro del medio artístico es que es un artista con gran capacidad. O sea, Secreto nunca se ha visto involucrado en una trifulca, en una situación de conflicto. Un chisme, un problema. Y él siempre ha llevado ese valor, no es desde ahora ni por la situación que está viviendo. Siempre ha sido una persona orientada a esto que yo sé que le ha tocado vivir y que muchas personas también le ha tocado vivir de esta manera o similar. Y es muy duro porque tú estar tan compenetrado con tu familia, mantenerte siempre unido de los tuyos, hace de que una pérdida de esta manera pues duela tanto y tenga un impacto pronunciado en la vida de cada una de esas personas que integran la familia de Secreto. En el caso musical, conocemos que Secreto tiene una capacidad increíble. Esto podría limitar, obviamente, el Secreto poder expresarse durante mucho tiempo. Es un proceso que va evolucionando, del adaptarse, que ya su padre no está, ese dolor, ese resentimiento quizás de saber que perdió a esa persona que amaba a su padre, lo va a hacer tardar un poquito más en la parte musical. Es bueno que los fanáticos sepan esto, porque hay mucha gente que ansiosamente le pide a los artistas cosas que a veces no están dentro de sus capacidades para producir. Eso es un aclarando, el cual yo sé que mucha gente sabe, pero otros ignorantes quizás no lo saben, de que si usted ve la forma en cómo Secreto a partir de ahora se comporta, si está alejado, tienen que entenderlo. Y es una manera también de cómo apoyarlo y decirle que todo va a estar bien, que no se preocupe, que cuando sea el momento y cuando él considere pues volver a su ruta, pues que lo haga, porque es una pérdida enorme a lo que él realmente le tenía su valor, su respeto, su cariño, su amor a su padre. Y eso es algo que nosotros todos debemos respetar en este momento. Lo de Supernuevo, pues mucha gente al inicio lo vio fuera de lugar, como dice Clary. Quizá nosotros a la manera pública no veíamos una relación muy familiar de Secreto, Supernuevo, el padre Secreto, pero puede darse el caso de que sí compartieran, de que quizás tengan un conocimiento previo a lo que es la música, de conocerse desde mucho antes, tiene mucho antes de ser famoso, o quizá el padre Secreto le daba su consejo, lo quería mucho, le tenía mucho aprecio, porque hice algo que es verdad, es que el padre Secreto era una persona muy alegre, una persona muy querida, una persona que llegaba a un sitio y quizá con toda
y su edad, pues se sentía joven, se sentía vivo. Era una persona de estas que transmiten esa alegría, y quizás eso también pudo llenar muchos corazones y a muchas personas que lo conocieron de manera personal, no solamente por foto. Hacían empatía, Luis, él hacía empatía con los muchachos, porque claro, fuera de la edad también él se mostraba jovial. Tú sabes, Luis, que hace unos días Secreto lanzó la canción Yo Me Enamoré. Entonces, en este caso, y tú que hablas de quizás la lejanía de Secreto, quizás en estos próximos días, pues ahí tiene un sencillo. Yo creo que la mejor forma también del fanático apoyar a Secreto sería consumiendo su música y haciendo que, por ejemplo, este último tema, que fue el que él lanzó, sea consumible a través de las plataformas digitales. Es una forma, o sea, es una percepción que personal. Al final, vuelvo y te repito, yo te voy a decir algo, a mí me dio mucha tristeza de verdad sentir el dolor, porque solamente con lo que él decía y por lo que nosotros vimos, que tú hablabas de lo que pasó en el live de Miguelo, tú sabes que de verdad el tipo está destrozado, porque eso se notó en el live. Entonces, al dejar ver ese sentimiento que tenía, pues uno también pues piensa en el dolor que está sintiendo en este momento. No han dado ningún tipo de declaraciones con respecto a la pareja de el señor Olivo Pérez, quien es el padre fallecido de Secreto, que también recuerda, Luis, que había dado positivo con el COVID-19, y también una de sus hermanas. Entonces, a través de esta situación, me imagino que en algún momento vamos a tener algún tipo de noticias, porque ellos estaban todos en el mismo hospital propio a la situación que estaban viviendo con el COVID-19. No sé de qué manera, si quizás lo van a traer, el cuerpo del señor lo van a traer aquí, de Olivo, pero ustedes saben que ahora con este asunto de la pandemia, la gente no le puede dar un adiós normal a sus familiares. Y yo creo que una de las cosas que más le duele a Secreto, me imagino, es no poder despedirse de su padre. Eso es así, eso tiene un gran significado ante lo que se está viviendo a nivel mundial. Yo sé que va a ser impactante también para esa familia. Muchos de los muchachos también, que como dije anteriormente, Secreto es una persona muy querida, que goza del respeto de muchos, del cariño, del amor, del aprecio de muchos de los exponentes, también de los fanáticos. No solamente el caso de Miguelo, el mismo musicólogo, Lápiz, la gran mayoría, todos, yo creo que todos, el mismo Mayor, todos. Secreto de los pocos artistas que tiene una tasa de negatividad o una tasa de rechazo en la música urbana. Es muy mínima la tasa de rechazo de Secreto, por la forma en que él siempre se ha manejado. Eso es lo que él tiene como yolo de vida, como sus fundamentos de vida. Y yo sé que, aunque quizás no sea de una manera común, como se hace en la República Dominicana, darle el último adiós a los familiares pues que se van, yo sé que muchas de estas personas van a acercarse a Secreto, van a llegar a esa familia, van a hacer acto de presencia, aunque estemos en esta situación de estar ahí con él, de vivir este momento, de estar presente, de darle un abrazo, de decirle todo va a salir bien, mi hermano, cuenta conmigo, de darle el pésame también a los familiares, que es lo que realmente va a hacer de que Secreto se sienta respaldado en este momento. Claro. Yo diría que sería también el deseo de ese padre, de esa gran figura en esa familia, de que se vean los integrantes de la misma en un momento como este, pero que se sientan respaldados, que no están solos, y que yo sé que también allá arriba lo va a cuidar y lo va a proteger a todos. No está bien, nada, pues lo que hay es que desearle tranquilidad y paz a Secreto, ya la pérdida de su padre, que es, como decía, es algo que no es fácil de superar, pero eso es lo que le deseamos al equipo de Conexión Urbana.